to walk over the cushions. You should have a space there. <laughs> Sitting on putting your feet on people where people put their buttons, that's not good. Anyway, this is my opinion. Don't worry, just don't even add, don't even translate it. It's just rubbish, okay? Rubbish. Cancel. Like an elaborate you can translate that. las postraciones. son uh, like como un saludo de manos elaborado. That's what it is. eso es lo que es. saludando al buddha. Okay. Aquí estamos de nuevo, todavía vivos. Y otra de nuestras concepciones erróneas en la mente say, es que cuando decimos todavía estoy vivo, go, so, entonces, ¿qué? Parece que lo damos por hecho. Porque una de las concepciones yeah. erróneas es aferrarnos a un yo permanente. Entonces, para sacar el máximo partido de este día y de estas condiciones que llamamos nuestra vida, would say, porque realmente porque realmente con estas enseñanzas de, de Buda son la fuente de tanta virtud. Entonces no debemos malgastarla. So Vamos a escuchar. Think pensar, analizar, analizar ¿sí? e, e intentar encontrar algunas herramientas con toda esta información para poder desarrollar nuestro potencial increíble y así de forma natural, porque esto significa ir disminuyendo nuestra neurosis o la concepción de un yo separado. Y entonces podemos estar más cercano More a los demás, to More what? To más conectado con los demás. So sake, entonces, para nuestro beneficio others, y el beneficio de los demás, vamos a escuchar las enseñanzas. संगे छंग सौखे छा चौबा खेप छि जागि छोन घे फैस आमखी ड्रोला फेर संगे ड्रुफ्फा शोक संगे छे छा छो बुदा खेप सुगीगि छोन घे फेस नामी ड्रोला फेर संगे ड्रुफ्फा शोक संगे छा चंगी ख्यापू छि So here we're talking about Buddhism. You can talk about Buddhism from, me, from many points of view. Podemos hablar del budismo desde muchos punto, uh, aspectos o puntos de vista. So here the particular approach we're taking. Y el enfoque específico que tomamos. Is seeing that Buddhism is just simply a, a set of viewpoints es que hablamos del budismo como una serie de puntos de vista, desde la perspectiva de la persona llamada Buda, acerca de cómo el mundo existe, lo que somos, por qué somos lo que somos y cómo para el Buda. Todo esto eh, tiene que ver, se reduce a la mente. Y nuestra mente esencialmente está llena de opiniones which our que forman nuestras experiencias. So our says, cambiando esas eh, opiniones o puntos into de vista. Viewpoints that are in sync with reality, a, a, cambiándolos hacia aquellos que están en sintonía con la realidad y eh, eliminar de la mente todas esas visiones que no están eh, en sintonía con la realidad. Ese es el trabajo y lo que eso produce o trae. Es lo que llamamos budeidad, esa mente perfecta. Y las consecuencias a nivel experiencial de esto es la cesación del sufrimiento, la mente gozosa, clara y vasta, sabia, todas esas cualidades. Y ese es el trabajo de lo que hacemos aquí. Entonces, para hacer ese trabajo, obviamente, tenemos que comprender lo que dice el Buda, sus puntos de vista. Como ayer hablábamos, tenemos que comprender la mente en términos de concepciones erróneas y concepciones válidas. Si yo digo que eso es mi reloj, cuando en realidad no me pertenece, es de Paloma, ambos son conceptos pero la verdad convencional es que no es mi reloj sino que es el de paloma entonces reconociendo la verdad eh, es la una forma es la función fácil de eh, de, de descubrir la realidad. Y ese es el acercamiento, el enfoque de ser budista. No es como pensamos que normalmente es una práctica espiritual, nos suena raro que sea así. Pero esa, ese es el enfoque budista. Y eso es por lo que debemos conocer nuestras mentes y los mentes contenidos de la mente. Entonces tenemos que identificar las concepciones erróneas y practicar el contrarrestarlas con las eh, concepciones válidas. Por eso es por lo que no basta literalmente con creer en algo. So like one one two, eh, es lo mismo como si creyéramos que uno y uno son dos, pero no experimentar la verdad de ello. Ayuda al el creerlo, porque es verdad, pero eso no te puede ayudar. Si tu madre te pide que compres dos naranjas, entonces no podrías. Porque no has comprendido que uno y uno son dos. Esa es la diferencia. Eh, si no experimentas la verdad de ello. La definición de mente.

En relación a la ciencia, comprendemos que ese es el método. Cooking. Eh, o para si cocinar, to, a recipe, podemos leer una receta, a a entonces tienes que saber, comprender perfectamente lo que significa un litro yeah. o medio litro, tienes que conocer perfectamente lo que significa un huevo o seis, tiene que haber un acuerdo previo, porque si no, la receta no funciona. Eh, esto es algo de sentido común. Pero, sin embargo, cuando llegamos al campo de las emociones y digo, oh, Jack, yo te amo, y me dice, sí, yo, Robina, también, usamos las mismas palabras. Pero si él escribe lo que piensa respecto a lo que siente y yo escribo lo que pienso al respecto, son, pueden ser dos lenguajes separados. Y entonces, pues claro que peleamos. Porque si le digo, bueno, ¿qué quiere? Pero nunca decimos, bueno, ¿qué quieres decir eh, con que me amas? Nunca decimos eso, le preguntamos. ¿Qué quieres, eh, ¿qué quieres decir eh, con que me amas? Pero nunca lo hacemos. Simplemente decimos, o oh, yo te amo y ya está. Entonces, tenemos que definir eh, los términos para comprender y poder hablar de la realidad, saber, llegar a acuerdos de saber que estamos hablando, usando los términos de, de forma adecuada. So what's the mind? Entonces, ¿qué es la mente? En general, la definición hablamos que tiene dos partes. ¿Qué es eso, mami? Eh, ¿Qué es esto, mamá? Sweetie, a cup. Cariño, es una taza. but just it. Y sí, lo puede aceptar. know what it is. Porque una vez sabemos lo que es. So, so the first part of the la primera parte de la definición. give you its conventional characteristics. Nos va a hablar de las características you know, convencionales. You know, nos dice que es este este recipiente con una base lisa cruiser, y de plástico. Pero podemos. Pero, crucial pero el hecho de que pueda es verlo de la es la segunda parte de la definición. Que, que nos habla de lo que esto es trabajo, hace, de su trabajo función. o función. Y esto en y esto en relación a la vacuidad es absolutamente yeah. vital. Oh, it holds my tea. Bueno, She'll pues eh, entonces me diría, bueno, esto es para eh, guardar o para el té, para sostener well, el té para contener el té. Pero no hay que creerlo, es en mejor que lo Porque, sí, no, no tenemos que ir creyendo todo lo que nos vayan diciendo. Think Pensar. Words Palabras are, are thoughts, son expresiones del pensamiento. En, en términos de comunicación parece obvio that the words que las palabras tienen que ser precisas a, valid. o válidas. So in general, a valid in Buddhism, Una eh, cognición válida en general en el budismo with, me, a valid cognition in ordinary terms, o incluso en términos ordinarios tiene que ser una cognición que está eh, ligada a un objeto uh, referente válido. Por eso es por lo que, si yo le digo yo te amo y, tú me, y el otro me dice que no, a mí me amo, I mean lo que yo eh, quiero decir respecto a lo que es el amor, is let's say digamos, es principalmente apego. Y porque quiere decir en realidad, you know, espero que me hagas feliz. You y espero que tú hagas lo que yo quiero. So me, Entonces, si él no está de acuerdo conmigo, say, But you said you love me. pues yo le diría, pero si tú me has dicho que me amas, a different definition of pero a lo mejor él tiene una definición diferente so de amor. Entonces, obviamente pelearemos we have different, different porque tenemos diferentes eh, eh, suposiciones respecto a lo que es el amor. Y sabemos al estudiar las matemáticas que no se nos permite pensar lo que queramos, de que, por ejemplo, uno y uno son siete. Pues exactamente igual con las emociones. Well, eh, por supuesto, puedes pensar que, que te gusta el 7 pero no te va a ayudar pensar que no es son siete. siete. Porque el resto de la gente lo que acepta es que uno más uno son dos. So it's a issue. Entonces, no es un tema moralista. It's not no es religioso. It's es verdad. It's just es práctico. Entonces, vamos a, a, a tener un acuerdo respecto a lo que you es know, una taza. Case, a flat que en este caso es un contenedor con una base lisa. Que contiene mi té. Well, prove it, bueno, pruébamelo, mamá. Entonces ella cogería el té y lo derramaría. And we will y como todos and podéis fact, ver, pues de hecho sí sostiene, contiene el té. But that's not Pero todavía no es suficiente. Tenemos que asegurarnos de que no hay ninguna otra cognición válida en esta sociedad que contradiga eso. And once there isn't, y una vez estableces la razón, now we tick the box, entonces ya haces como que ya lo marcas. Eso, hands, eh, te das la mano. We agreeing, hay un acuerdo. That is a cup de que eso es una taza. Buddha, Pero para el Buda, reality, establecer la realidad convencional a nivel convencional, by by por eh, acuerdo, por convención, right. eso es lo que quiere decir. Y entonces ahora podemos empezar mm. a descubrir cómo mm. eh, existe en, verdaderamente o en realidad. So we'll Y volveremos a esto en so now, what is the definition of a mind? Entonces, ¿cuál es la definición de mente? This is just a general discussion about mind now. Es una discusión general sobre mm -hmm. la mente. Um, the mind is that which the first part tells you its conventional characteristics... La primera parte nos habla de las características convencionales. Eso que es claro. Eh, y al escuchar esto significa que no es físico. A también a veces escuchamos que es, eh, eh, esto se refiere como luminoso holy, you know? y eso también puede parecernos un poco Again, santo. It's it's it eh, e implica eh, una cierta forma de describir sus características, pero básicamente se refiere a que no es algo físico. Okay, y la segunda parte vital de la definición, do, ¿qué es lo que hace la mente, mamá? Well, darling, pues conoce o en otro verbo conoce to be aware o, o es consciente son es sinónimos ese es el trabajo de la mente obviously the question demanded is oh cognize what eh, y obviamente la pregunta que surgiría es conoce el well, qué the only thing to cognize lo único que puede conocer is that which is valid eso que es lo que es válido that which is which is in sync with the, the, the thought lo que está en sintonía con el pensamiento sí que hemos sincronizado con el pensamiento yeah. This is to es razonable It's to es razonable esperar eso entonces si yo digo hay dos naranjas en mi mesa ...sabiendo lo que es una naranja... Two, ...sabiendo el significado de dos... Table, ...conociendo el significado de mi your, mesa... Here, ...entonces eh, cuando tú well, miras... Know, arms, ...bueno, aquí no hay dos naranjas, hay un reloj... Look, ...entonces miras... ...entonces verificas que sí, que well, hay un reloj... ...y a eso le llamamos verdad... ...a una verdad convencional... Well, ...y eso es de lo que habla el Buda... So Acordaros que dice But one part of our thoughts, que una parte de nuestros pensamientos, neurotic, eh, toda esa parte neurotica, delusiones negativas, eh, los en, las, eh, engaños, is, ¿hmm? these ones, todos esos, they are not valid. This is a point he's esos no son, toda esa parte no es válida. Finally, that's why they y finalmente es por eso por lo que crean sufrimiento. So is, Nuestro problema es anger, cuando decimos jealous, enfado, ceros, depresión, anxious, ansiedad, eh, eh, hay una reconoción instantánea. Les llamamos emociones. We know painful, sabemos que son dolorosas. We never think that we never think that pero nunca pensamos que nos mienten y que no son eh, cogniciones válidas. Nos suena ridículo. Not in sync with reality. Es, es decir, que no están en sintonía con la realidad. Saying, the whole weekend, y como he dicho todo este fin de semana, this point, este punto, we now understand, we can now understand Buddha. Eh, cuando comprendemos este punto, podemos entender, eh, comprender el Buda. His main point. Es que ese es el punto principal que why he says y por qué lo dice. The, 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 the que las eh, cogniciones no yeah. válidas no son eh, la, como en la esencia de nuestra mente. Porque nuestro then, ser y porque son mentiras Just like como ayer de, can, o esta mañana podemos establecer simple, una cognición eh, sencilla inválida is my es mi reloj can, is from the mind. E, esa cognición is inválida from the mind. se elimina de la mente eh, se aparece, eh, a ver, sorry, se desaparece como en en, en el espacio en las en el en el como el humo when you, when in, when you see the truth. cuando ves la verdad Oh, así es el, de, el reloj de paloma. This is how you become a Buddha. Y así es como tú eh, llegas a ser un Buda, literalmente. But we'll never understand that. Pero nunca comprendemos eso. Porque estas eh, emociones poderosas eh, podemos eh, reducirlas o vienen de estas concepciones erróneas. de nuevo, nos recordamos de los obstáculos pero tenemos obstáculos para ver eso. So in mind, says, Porque eh, debido a que esas cogniciones inválidas están en nuestro mente y hemos creído en ellas durante mucho tiempo, so much so, eh, tanto I don't, I no think I've got a hasta el punto de que no pensamos que son eh, que son cogniciones. And then, as Lama Zopa puts it, y como la dice, the way that cognition functions, la forma en la que funciona una cognición, and is that the, okay? The way Rinpoche says how the mind, okay, stop that sentence, start a new sentence. Sorry, start a new thought. Okay, okay, una a new una nueva línea de The way they say in Buddhist psychology, en la budista, and la Lama Zopa puts it, como la the way dice, the world appears back to us. La forma en la que el mundo se nos aparece como de vuelta a nosotros es en el aspecto de lo que hay en la mente. Okay, that's say about the mind, y eso que dicen de la mente, cómo conoce, is as a como un espejo, nuestra conciencia you know, conoce the we wake up. cada segundo desde el momento que nos despertamos. <laughs> a través de las conciencias sensoriales y mental. Y lo que no nos damos cuenta en absoluto es debido a que este hábito del enfado, esta gran mentira, la hemos sostenido durante muchos tiempo esto es esta concepción errónea. That says, Dice, "How dare you do that to me? I don't deserve it." I think that's the philosophy of anger. That's the, that's the, that's the view of the angry thought. Dice, "¿Cómo te atreves a hacerme esto a mí que no lo merezco?" Y esa es la filosofía del enfado, of that angry thought. De ese pensamiento yeah. de enfado. It's a conception. Es una But concepción. It's so ancient in my mind. Pero está tan arraigado en mi mente, so tan eh, lo hemos practicado con tanta you know, like profundidad. Llegamos a esta vida And y espontáneamente, the my didn't do what I, that I wanted, el milisegundo en el que mi hermana no hace lo que yo quiero, this, this, this entonces ese pensamiento de enfado surge instantáneamente then, me, y como estoy tan familiarizada, now, so me, como es tan habitual para mí, es ahora espontáneo surge espontáneamente no es que esté ahí sentada pensando ¿me voy a enfadar hoy con mi hermana o no? Not. por supuesto no it comes surge espontáneamente and what comes y lo que viene espontáneo es que por ejemplo cuando vas a la cocina y haces un pastel con la receta de tu hermana y te sale perfecto eh, que nunca has pensado en ello pues surge así porque lo has practicado. And and Cuando vas al no sé qué y haces una música perfecta, Why? ¿por qué? You it. Porque lo has practicado. Y eh, contempla el nivel de práctica. You, it's beyond, it's beyond isn't it? Es más allá de los conceptos. You don't have to any think no tienes que pensar ya más. Now I will play C major. Now I will play F minor. No. Eh, que ahora voy a, voy a tocar en do mayor o en re lo que sea. Okay? No, no. She's taking care of her. Eh, I don't do know if I A little bit. I can go and ask her. Well, I think the other girl ah, no, está Lola. Lola, Lola es no, I a, a nurse. Just keep an eye on her, okay. 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 So, are we communicating so far? The music one is a really okay. This is a great example. Okay. is es un gran ejemplo. In the beginning, when you first 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 start practicing music. Al principio cuando empiezas a a, a tocar música. Learning music. Aprender la música es, it not completely theoretical, completely es algo ¿no? completamente conceptual y teórico. I mean, we think music is artistic. Pensamos que la música es algo artístico, yeah, sí, por supuesto, it. cuando la logras, pero ya al principio tienes que como estrujar en tu cerebro todos esos pensamientos conceptuales. Eh, mucho más complejo que las matemáticas. Piensa en ello. Es todo eso son conceptos. Teoría. Es una teoría complicada. Y, este una lengua, ¿no? y cuando pones todo eso en el papel, con esas formas, eh, pues es un lenguaje como sorprendente. Entonces, es, ¿no? es algo completamente conceptual. Pero eventualmente, ¿adivina ¿sí? qué? Si practicas, practicas y si practicas, es surge espontáneamente. So y entonces es literalmente When verdad. Music, cuando tocas la música, estás literalmente más allá de la conceptualización. Exactly how my anger is. Bueno, pues exactamente igual es como funciona girl, mi enfada. Como cuando yo era I pequeña, yo había, yo había perfeccionado I've la música. Entonces eh, todos esos pensamientos you know, de vida en vida, angry thoughts, los pensamientos de enfado, eh, cómo te atreves a hacerme esto, que yo no merecía, no es justo, etcétera, etcétera. Es decir, hemos estado practicando esas again teorías again, una y otra vez, practicando esas and teorías, life, y cuando llegamos a esta vida, perfected at eh, angry theories. pues entonces somos perfectos en la teoría and del enfado y ahora es espontáneamente And it's completely emotional. es completamente emocional like music. y lo mismo con la música the contempla las emociones pero no no es como cuando estrujas tu mente eh, con todos esos pensamientos que está ahí... la emoción so, es algo más so emotions, lo que llamamos emoción, the valid ones. incluyendo Love, el, el amor la compasión Saw a piece of paper with Bach's music written on it. Por ejemplo, si alguien ve una hoja de papel con la música de Bach. But didn't know it represented that that music that you were playing. Pero uno no sabe que eso representa la música que relationship between these two. Entonces uno nunca eh, vería la relación entre lo que está escrito en el papel y lo que está escuchando si no conoces el lenguaje. O si tú ves la receta en una, en una hoja de papel. And then you taste the cake. Entonces eh, pruebas el pastel. Pero nunca salió de la receta. Years, things, pues entonces, you? aunque sean millones de años, yeah. no vas a ver la relación entre uno y otro. So our, our, our entonces, nuestra emoción del enfado so es tan perfecta, so tan física, so tan emocional, so painful, tan dolorosa so y perturbadora. Si las palabras, ¿cómo te eso a mí? No me merezco que si has almacenado profundamente en tu mente este pensamiento de cómo te atreves a hacerme esto a mí que no merezco We'd be overwhelmed by the feeling. y que no lo reconocemos entonces seremos como eh, nos, nos, nos abrumará el, eh, la, la, la sensación, el sentimiento so like with music, como con la música you know, if you know how to play it, si tú sabes cómo interpretarla you've got to go back to the basics. Eh, tienes que ir a the interpretarla, tienes que ir a la base, más allá de la emoción, y ir practicándola. Pues igual con tu mente. Eh, la emoción de la, afado, de la eh, los celos. Todos sabemos que es doloroso. At a jealousy, Entonces, si tú con, miras a una persona que está siendo celosa, or if you at a person feeling angry, o a una persona que está sintiendo enfado, you, you, and you those feelings, y recuerdas esas sentimientos, pues es de un dolor insoportable. Yeah. Pero tenemos que articularlos desempaquetar ir más allá del mind, cuerpo eh, ir a la mente mind, a profundamente a la mente emotion, más allá de las emociones body, de, y del cuerpo y escuchar thoughts, a los pensamientos informing it eh, informing the feeling que eh, forman esas sensaciones is like if you're good at music es lo mismo que si eres bueno you interpretando could, you know, música, play, puedes escuchar la obra de Bach and you it on of paper, y la puedes you? transcribir en una hoja de papel. Comunicamos con esta analogía. So universe, Entonces el Buda es el mejor terapeuta respecto a la cognición que podemos tener en este mundo y no bromeo. Eh, porque en cuanto a, a, te, a saber cómo cambiar yeah. nuestros pensamientos. Y tenemos que articular lo que hay en la mente, más allá de las sensaciones. Like las sensaciones o sentimientos is what? Like everything for us. son todo para nosotros. The Buddha, the Pero para el Buda esos sentimientos son eh, la punta del iceberg. And that's our, so one of the major... Uh, what, the like I said before, several obstacles to our recognizing y, this approach to what our emotions are. This como, eh, como he dicho antes, algunos de los obstáculos que tenemos para reconocer esta presentación de Buda are what? I'm about the, okay. One of the obstacles to our recognizing that our emotions are merely expressions of cognitive stories. Uno de los obstáculos es el, el, para reconocer que esas emociones son la expresión de esos eh, pensamientos que están almacenados. Uno de los principales obstáculos es como, porque este enfado está, es, tan habitu es tan habitual que es imposible escuchar el pensamiento que hay por And que second, se hace. Y en segundo lugar, la filosofía que tiene el enfado es que soy una víctima inocente eh, de, de las acciones dañinas de Jake. Nuestra filosofía en nuestro mundo, nuestros modelos de la mente, la psicología, todos establecen lo mismo. Y toda la filosofía y psicología en este mundo, todos eh, tienen ese enfoque mm. de que el enfado es la respuesta a una acción injusta de otro. cuanto más eh, desagradable es la acción que el otro ejerce, pues de forma natural hace que surja el enfado en entonces, el otro. Entonces literalmente nuestra filosofía señala a él como la causa principal. Y eso quiere decir literalmente que soy una víctima inocente. Y como él y como yo creo que él es la causa, entonces se me, eh, pues tengo razón en enfadarme. Es, estoy en razón. Absolutely, completely así, believe in that theory. Completamente creemos en esa teoría. Well, y ese es un gran obstáculo. Porque el Buda nos dice que es justo lo opuesto. Entonces the requiere valor, incluso, oír lo que dice el Buda. Y como la respuesta de ayer de Maggie que es típica para todos oh, nosotros oh, so punishment reward. Oh, entonces el karma es premio y castigo That's the massive obstacle. Y ese es un gran obstáculo Porque As bad, good, fair, not fair, that Porque kind of thing. eso nos lleva a, a pensar bueno, malo, justo, injusto. Y no podemos soportar el asumir la responsabilidad. My eh, porque parece que sería mi falta. Fault, eh, decimos es mi falta. Entonces, eh, tu, es tu propio dolor. Th too, y el, el gran problema también. We only notice that I'm angry. Es que solo notamos que estamos enfadados cuando vomitamos las palabras por nuestra boca, we don't have to pay to the mind. porque no tenemos métodos para prestar atención a la mente. Y por eso, solo pensamos que un

Y es lo mismo que a lo mejor ir por una autopista corriendo a 200 kilómetros por hora y entonces con las cuatro ruedas ya hechas polvo y entonces es cuando me planteo, digo, uy, tengo que ir al mecánico. Ya es un I mean, poquito tarde. Like eh, eh, sería un, una conducta criminal si actúas así. Hay una estadística en el mundo que el 40% que el 40% de las mujeres en este mundo están, que. vale. Vale, vale, mm -hmm. eh, Que el 40% de las mujeres que son asesinadas son asesinadas por el, el chico que duerme en su cama. Is not men. No estoy criticando a los hombres. Anger. Sino que estoy hablando de cómo funciona el apego y el enfado. Oh, me he cargado a la, a la mujer. Debo, eh, debía tener algo de enfado. Así es como somos en I mean, nuestro mundo. Y, y sin embargo, pensamos que somos inteligentes. Body, body, car, plumbing, Tenemos eh, geniales métodos para mantener nuestro cuerpo, nuestro coche, la electricidad, la casa, etc. Pero te, cero métodos para, mante, para el mantenimiento de la mente. So Entonces, claro que te vuelves loco. The, the, the approach of the Buddha el enfoque del Buddha is if you you know learning from single child, let's say, learning since childhood. First controlling your body and speech. Primero controlar tu cuerpo y palabra. basically the servants of your mind, que I básicamente think. son los sirvientes de tu mente. You know, your body does what you, body and speech do what's in your mind. Porque tu cuerpo y palabra obedecen a lo que dice el en la mente. This fact is a, is a, revelation to us. Y ese hecho es una revelación ya you para know. nosotros. this connection. Porque quizás nunca hemos hecho esa conexión si no prestas atención a la mente eh, y prestas solo la atención al cuerpo y a la palabra. So do, entonces, dado que el Buda nos resalta de que nuestro cuerpo y palabra you know, hacen lo que la mente les dice, practice, entonces esa es la práctica de la escuela primaria. Mind, empezar a usar tu mente para controlar tu cuerpo y mente. Para controlar tu cuerpo y palabra. To to entonces eh, tienes entonces eh, como la oportunidad o el lujo de poder ir a una escuela superior own, uh, y llegar a ser tu propio terapeuta, como dice la mayese. Y ese es el trabajo de ser budista, to eh, todo el camino hasta so la again, iluminación. Es el trabajo fundamental the basis of sobre of the mind, las bases de aprender los modelos budistas de la vida so es eh, poder distinguir completamente entre los estados neuróticos y los saludables yeah. de la mente todo ese grupo de concepciones yeah. inválidas Liars, mentiras emociones perturbadoras y yeah. el second lot el segundo lote, valid, válido, valid las concepciones válidas, the virtues, virtuosas, esa distinción, is the in es un concepto fundamental en la psicología and the, and budista. The ones cause suffering, y las neuróticas, a las que llamamos sufrimiento, eh, que, es, que son las que para, van a dañar a otros, y las positivas, cause me eh, que producen felicidad. And cause me to y nos producen el que ayudemos okay, a los demás. The Ese es nuestro trabajo principal. So have have Entonces tienes que controlar tu cuerpo y palabra, eh, una, eh, some, desarrollar la concentración y tener un cierto, model, un cierto conocimiento de este modelo y teoría. The eh, the Esas son las eh, herramientas que Every necesitas day. cada día. Control your body and speech. Controlar tu cuerpo y palabra. Observe your mind. Observar tu mente. Not just observe your mind. No simplemente observar That's tu the biggest mente. Misconception about mindfulness. Porque hay una concepción eh, equivocada respecto al mindfulness o la live atención consciente. Vivir el momento. Watch your mind. Observa tu mente. That's idiocy. Esto es como idiota, creo que dice. Sí, déjame explain. Déjame que lo explique. Digamos que hay ahí afuera un, un gran jardín. To to <laughs> que aprender, Tenemos que <laughs> aprender a ser conscientes del micrófono. <laughs> so you, you learn to be entonces tienes que you ser eh, consciente. Entonces contemplas el jardín con completa concentración, tienes una gran claridad del jardín. Puedes incluso replicarlo, in drawing, by, by, replicarlo en, el, en el papel. So tienes una gran atención del jardín. Good ¿Pero de qué te sirve eso si tú no puedes identificar lo que ves? That is idiocy. Eso por eso digo que es idiota. You have to now use your Tienes que utilizar tu inteligencia y aprender botánica. What is the weed? So you can now, when y saber lo que es una semilla. Entonces cuando contemplas, it, a, a, además de contemplarlo, añades el factor de la inteligencia. Y ahora dices, oh, ahí hay una eh, mala hierba, perdón, perdón, sí, la mala a herb, hierba, sorry. There's a herb, there's a weed. Entonces puedes distinguir perfectamente entre una mala hierba y, y una flor. The looking is the concentration meditation. Porque el contemplarla the focus, es esa meditación en la clarity. concentración, el focalizarte, But la it's claridad. To be mixed with intelligence. Eh, y la mezclas con la inteligencia que te capacita para distinguir entre una mala hierba y una flor tienes que tener concentración then you mix it with intelligence. Eh, junto con la inteligencia y que te permite distinguir los estados negativos de la mente de los, eh, nega los negativos de los positivos and you know what to do with it. entonces sabes qué puedes hacer eso es ser budista eso es ser eh, budista. The only any, the only a nun, La única razón para mantras, ser monja es para hacer do bowls, mantras, postraciones, do ofrecimientos en the los only altares, you do ara, eh, oraciones. La única razón de hacer todo eso like you use, porque son técnicas if you si eliges para preparar tu mente, para que puedas hacer el trabajo real, de ver lo que está sucediendo dentro, y saber qué hacer con ello. Eso es la práctica. Las mantras no son práctica. Las prostraciones tampoco son parte. Ser santa, eh, raparte, llevar los hábitos. They're not the real practice. No son la práctica They're real. Tools that help you do the real practice. Son las herramientas que te ayudan a llevar, eh, poner en práctica las want. Y entonces eso pues conlleva tu trabajo de decidir, oh. de investigar so. y practicar cuando ya so now, estás preparado, si deseas. Weeds, si ves eh, fotos de malas hierbas, eh, y fotos de hierbas you, you o de plantas eh, the ves is, la diferencia pero el problema es que en el jardín están mezcladas las That's buenas y las malas hierbas so eh, y no las distingues por eso es por lo que también es tan difícil trabajar con tu mente I I Jake, porque cuando yo digo yo amo a Jake dependiendo del día puede ser 80% love

es virtud, a valid state, un estado válido to him, eh, con, me conecta con él eh, de que, que, deseando que él sea feliz This is a valid eso sería una cognición válida it's to porque está vinculada con la interdependencia is the way exist. De, en cuanto a cómo las cosas existen todo existe interdependientemente y virtud some extent, hasta cierto punto sync with interdependence. está eh, ligado a la interdependencia por eso son válidos y eso es por lo que son cogniciones válidas. Entonces, eh, en un día puede ser ese 90% de amor y 10% de apego. El apego está, eh, bajo, entra bajo la categoría de lo negativo. Si vemos el apego en su forma desnuda, sin mezclar con el, apego, eh, con el amor, yo sería un vampiro. Yo sería un vampiro. Me lo comería para el desayuno si no tengo huevos en la nevera. We don't have, we don't that level of Como un vampiro. If we had pure with no love. Pero no sufrimos ese gran nivel del apego, eh, no, a nivel puro, totalmente ese apego. Are you, are you hearing me? Es, ¿me escucháis? And so the irony is the, la ironía the irony is es, because we have love and kindness and compassion that makes it more difficult for us to see our attachment. Pero si yo principalmente lo que tengo es apego a Jake, sería una pesadilla la relación. Sería realmente como un vampiro, demandando, eh, pidiendo que hiciera siempre lo que mi apego quiere, eh, pero no lo hace. Eh, entonces me enfado, Criti le critico o lo que sea. Sería un monstruo. Entonces es muy difícil distinguir entre amor y apego. Porque, together like a soup. porque están mezclados como en una sopa. This is why the job is difficult. Y eso es por lo que ese trabajo es tan difícil. Si todas esas malas hierbas crecen ahí juntas grow over here together, y las, hierba, las plantas que crecen por el otro lado todas easy juntas to see the problem. Entonces no habría problema. Pero, Pero el problema es que están mezcladas. Y obviamente, si no conoces la botánica, nunca podrás eh, conocer la diferencia. Porque sí, conocemos esas palabras, amor, compasión. Pero aquí cada uno en esta habitación tenemos diferentes eh, definiciones. Entonces, si quieres adoptar el enfoque budista, debes de conocer las definiciones. No como pensamos. Eh, que no son como pensamos. Then, easy to do the job. Entonces en, es fácil, entonces llevar a cabo el trabajo. Yeah. The also, el problema con el apego también. So es porque como es tan primordial constant, nonstop, y, es, y está continuamente eh, presente sin cesar eh, por debajo. <coughs> <coughs> y en cada segundo está esperando conseguir lo que it's desea. Es Every siempre day. como, normal people, normal people. Eh, para la gente normal, es como la base yeah. siempre para las decisiones que tomamos. So with Jake, Entonces con Jake, digamos que sí, que tengo también mucho amor y compasión, no hay duda. Problem is, el problema es que solo amamos a aquellos hacia los que and sentimos apego. Y, y normalmente sentimos el apego solo hacia aquellos que amamos. Entonces nunca he distinguido el apego hasta que deja de hacer lo que yo deseo. Ese es el problema. Tan sutil. Es por eso que relaciones. Eh, pues la mayoría de las relaciones that, oh, so loving, so que eh, todo, oh, son tan amorosos, amables unos con otros. Hay un término en inglés, es como codependencia. Es decir, en inglés diríamos si tú eh, como arañas mi mm. bolsa o algo así, yo araño la, la, a mi espalda, perdona, si me arrascas la espalda, yo te la arrasco o me arañas, ¿no? Entonces vamos I to a ver el we'll nivel again. más profundo de apego. Que solo aprendemos de esto cuando llegamos al camino del bodhisattva. Path. And y se habla de esos ocho dharmas mundanos. Weird phrase. Una, esa Weird. frase rara de Not los tibetanos. No es como hablamos en nuestro Very mundo. Culture, es una cultura muy específica. I don't know the or the the, no the, sé si los indios inventaron o los le... tibetanos. el término. No sé si este término de los ocho de armas mundanos viene de los indios o de los tibetanos. To is, 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 is a lo que se está refiriendo es al apego, a, level, a un nivel más sutil, más eh, que, lo, que, que, que se extiende más, que lo And abarca más. One, Entonces, en lo más profundo de este, estos apegos, es, eh, parece que es el que está más cercano a aferramiento al ego a esa concepción errónea del yo. Since we're born. Y está ahí desde que nacemos, Constant, con ese apego continuo. They call it y le llaman el apego a la reputación. Que básicamente es el apego a ser visto de forma agradable o atractiva por los demás. Even more Más simple, it's attachment to being approved of or to being liked. So this is very shocking to us. Y esto es muy, eh, para because this is the starting point of the very view in our culture of what a person is: a social being by definition who depends upon being liked in order to grow as a person. Porque es lo que uh, en, la, en, en la sociedad en general eh, se acepta como, eh, como la base de lo que es nuestro ser, que yeah. somos seres sociales, más o menos, ¿eh? Algo me falta. The, so the, you know, you like mother, Por ejemplo, una madre to, you know, with love for her child, ama a su hijo and wisdom. Eh, y tiene sabiduría. Can be a good Puede ser una buena so madre. Good, Entonces, si el niño prays, es bueno, él lo alaba. De, se lo agradece. This is necessary, necessary. Y eso es muy necesario. But what it is in the person, Pero lo que hay en la persona, the child, en el niño, way, que le permite tomar eso de una forma válida y crecer como una persona saludable, es su virtud. Es su virtud. Pero todos tenemos también lo otro, que es ese nivel más profundo de apego, que es como una suposición de que yo no soy nada, a menos que alguien me diga que lo soy. que no valgo nada, a menos que alguien me diga que valgo algo. Ese es el, el, el nivel más profundo del apego. Recordar que el apego es esa voz de ese yo eh, solitario y fracturado. So the level of attachment. Entonces el nivel más burdo de apego. of Son los objetos de los sentidos. You know, shove in the cake, shove in the music. El, el, el pastel, la música. Shove in. Eh, uh, tragártelo uh, uh, decir, meterlo todo ahí para I mean isn't it the senses it's very gross talking this way but that's how they are eh, Así es como son los sentidos parece muy burdo pero es así como funciona but This attachment entonces este apego for Jake to like me eh, a, de que yo agrade a Jake so when he looks at me with loving eyes eh, entonces lo contemplo con esos ojos amorosos you know, forget the, my feeling is forget the sex Uh, incluso olvídate del sexo. As if that's the main purpose of the, the main way, you know, a romantic relationship. The main function of, I mean the main one of the main activities in a romantic relationship is what we call sex, right? But my feeling is look at the joy where the joy comes from. Pero, eh, contempla esa, ese gozo de viene. Finally I've met somebody who sees me, who hears me. That's the bliss we get. El que por fin, finalmente, has logrado a alguien que sabe que estoy aquí, que me contempla, que me admira. Y la soledad del apego. Es no soy If nada. I have no, to talk to, no tengo nadie con quien no hablar. Share my with, nadie con quien compartir no mis pensamientos. Nadie que me ve. My words, eh, nadie que eh, eh, valida mis palabras. Me, me sonríe. Entonces no soy nadie. that's what loneliness is. that's what it is. that's the assumption of attachment. i'm el... nothing unless someone says i'm something. this attachment Ese apego is the deepest one. it's the one that informs all our decisions. Y es el que todas las therefore, we live in horror of doing something that someone mightn't approve of. Por eso horror. horror. En el horror, horror de. Entonces vivimos como horrorizados de hacer algo que no se ha aprobado por los demás. You're in the cafe. Estás en un café Shh. You, you, those people looking at you. y hay gente que te mira.

pues te sientes tan ofendido. Pues entonces ese es por el apego que tienes de que to, continuamente se te contemple como, se te mire y and se te trate muy bien. In the, in all day. Y todos los pensamientos en nuestra cabeza durante I todo is el día, it, is the central player. I, eh, que, que es el, que, sorry. I is the central player. el... El jugador central es el yo. And it's in reference to others. Y siempre es en, en referencia con me. los demás la alabanza que consigues hacemos esto eh, para que porque, y no hacemos lo otro para que no desagradar hay como toda una conversación incesante en nuestra cabeza los yoguis en las montañas han abandonado todo pero aún, a... pero aún piensan en lo que la gente en las aldeas eh, piensan de ellos ese es el más profundo. Y lleva tiempo verlo. So Porque es tan continuo. Tan constante. Y eso es lo que nos hace ser buenas ni, you know, chicos y chicas. Una buena chica es la que hace lo que la mamá quiere. And you're, and you're entonces y entonces es, eres una buena chica. ¿no? no critico, es bueno ser buena chica. And it's much harder to see that's often coming from attachment. Pero que Like I always think of one of my sisters. For example, I, pienso, we joke about this now. We talk about it. She was always one of the good girls. Había una que era una de las and I was always the naughty girl. Y yo era la but it's much harder to see in her. Pero es más that her being a good girl. Que ser buena chica was because she couldn't stand problems. Eh, y no, no podía She los couldn't problemas. stand the fighting. No podía soportar la so peleas. She would do to make the Entonces eh, hacía todo lo que podía para, la, para que hubiera una well, paz. That, y había virtud en ello. Pero era por su apego. De que todo estuviera bien. Comunicamos yeah. aquí. So y era una eh, persona traviesa. Y era claro, to see that my attachment was ver mi apego there. estaba ahí. Porque yo gritaba cuando no conseguía lo que But quería. Happy, you know? Pero ella intentaba hacer a todos feliz. To see that Entonces, en esas situaciones es más difícil ver el apego. So, y ahí es donde viene el trabajo intenso. The weeds and the herbs, the distinguir weeds and the entre las malas hierbas y las flores. The, the la visión budista de la mente of eh, te, nos lleva a unos niveles increíblemente sutiles de complejidad. And only with practice. Y es solo con Naturally, la práctica de forma natural better and better and better and better que podemos this. mejorar y mejorar. Are we communicating? Comunicamos. Yes. Good. <coughs> Any questions before we now go onto the deeper level of the mind, which is about images. The deepest level of the view, view, is views. Any questions before we get there? Antes de empezar a hablar de los niveles profundos de la visión, alguna pregunta al respecto? Mm. There are two, one there and another. Okay. Mm. No, bueno, uh, Maggie ya. Yeah. Okay, good. Ah. Okay, Maggie. Question. Question: We have we have flogged attachment to death. Could we have a good definition of love, please? la definición de May you be happy. Pueda ser feliz. That's, okay. that's, the that's the concept. So, like I said. He's es the microphone there. She hasn't not finished yet. Give the microphone, please. We're not finished. So, non-virtues. No are separate. Eh, viene de, como de un yo separado, from fear, del miedo, from hunger, del eh, hambre, uh, you know, frantic, frenético, and liars. y mentira. Are valid, eso es la no virtud. Entonces, las virtudes son válidas, from sense of with others, que viene de un una sensación de conexión con los demás, eh, causan felicidad y causa que queramos hacer a otros in Entonces, todas las delusiones en general tienen esas características y las virtudes las segundas. Y son específicas en sus funciones. So El amor in Jake's es eh, un, eh, un, un gozón, un complacerse en la felicidad de May Jake pueda él ser feliz. Happy, eh, cualquier cosa que te haga Compassion, feliz, la compasión. Empathy with his Es empathy empatía with his con su sufrimiento. Y eso puede crecer hasta ilimitadamente. Okay. Yes. Good. Thank you. Who else has a question? Lucas. Come on, this man. No, yeah, go wait for the man. Yes, Lucas. Um in the process of um uh, purification or Or yeah. personal growth yeah. I guess we, we switch from puedes decir en español por favor para la gente en, en el proceso de, de, de crecimiento personal o de purificación eh, imagino que uno va eh, pasando de, de apegos digamos de más gruesos más más Burgos. más burdos right. a unos más finos y es es un proceso, digamos, gradual. Si hablamos de los positivos y negativos juntos. Y lo relaciono con mi objeto aquí, Jake, hacia el que siento apego, que es ese estado neurótico de la mente, que viene de esa sensación de, del, de yo approval, como mitad, nice words, y entonces que desesperadamente, me, happy, doing what I want every desesperadamente me aferro a, a que él me trate bien, haga lo que yo quiera Then en cada momento. Entonces, eh, no, la virtud está ahí. Quiero que él sea feliz. Tengo compasión por so su sufrimiento. Practice, Entonces mi práctica day, eh, es conocer cada día mi mente. My body and control mi cuerpo y palabra. So concept, it's like, it's like es como un vaso de agua. El agua es pura. The, the Eso sí que es equivalente a la virtud. Says that our are who we really are. El, el Buda de hecho dice que las virtudes son lo que When realmente, realmente affected, somos. Cuando nuestra mente eh, cuando, when our mind is well, It's perfected. cuando nuestra mente there está perfeccionada, virtue. entonces solo hay virtud. Entonces me gusta pensar que la virtud es como el but we, H2O de la mente. But we know there. Pero sabemos que hay polución. And the is a good y, y el mundo es una buena Because ejemplo. Ah, no, el agua, perdón. Eh, porque sabemos que el agua es el H2O. The is like y la polución o la contaminación es como un not aditivo. In the glass is pero no es que digamos que o sea, lo que hay en el vaso de agua es H2O, P, no sé qué. Es eh, decir, not what it is. Eh, no, eso no es lo que es it el agua. Water, es el agua, pero es pero hay también contaminación. entonces so, practicándolo en relación a Jake. First, I control my mouth. Primero controlo mi boca. Don't say the hurt words, no digo palabras que ya resuelves so mucho the problema. <laughs> Then on my mind. trabajo en mi mente. So lessening the attachment. Y así disminuyo mi apego. Lessening the jealousy. Mis celos. Lessening the, kind, the, 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 neurosis, the mi anger, neurosis, enfado. But almost simultaneously, what I'm doing in relation to Jake. Y simultáneo a lo que hago en relación a Jake. Eh, para disminuir es, todo to grow eso, es eh, cultivar la a eh, eh, crecer el amor, grow the compassion. la compasión. We do them Casi ¿verdad? es algo simultáneo. Que se va haciendo. A veces simplemente controlas tu mente and, and e intento no tener pensamientos eh, de enfado. Y a, y a lo mejor a veces activamente case, le perdonas. Pero en cualquier caso, cualquier cosa que hagamos está disminuyendo la contaminación y de forma natural eh, crece la virtud. Esa es la forma de hablar de la práctica. En inglés, lo opuesto al apego tiene una connotación muy fuerte. Apego y desapego. Same in, in Spanish. So that implies indifference. Y, por, y, y, y el desapego, ¿sabes? cuando hablamos del desapego, eh, tiene la connotación de indiferencia. And well. Just, that means, and often what happens is we throw the baby, we throw the baby out with bathwater. We throw out the love as well, we can't see the difference. Y entonces cuando, cuando hay desapego es como echar también mm. al niño junto con el agua de la bañera. So eh? Es, no, no, es no, decir, movies, si esa indiferencia. Sorry. Entonces a lo mejor Jack me dice, vamos al cine. Oh no, no, no estoy, estoy, tengo desapego. ¿Te apetece una tacita de té oh, o café? No, no me importa. Es decir, sería indiferencia. Eso es horrible. Podrías decir en, la rea, en nuestra la relación que lo opuesto al apego amor. es amor. Y eso es dinámico. Eh, por ejemplo, nosotros teníamos un padre que nos pegaba cada día. Entonces al menos había que dejar de seguir el enfado. No, no todavía se le podía amar. Pero bueno, que con el tiempo uno puede llegar a amarlo. Entonces tenemos que conocer nuestra propia mente. ...pero volviendo a lo que decía antes... ...cuando eres un buen chico o buena kind, chica... ...y eso quiere decir que eres amable... Patient, ...paciente... Girl, ...eres la, la, el ojito derecho de tu mamá... Really that that ...siempre haciendo lo que ama, la mamá le complazca... ...entonces en esos casos you es know, muy difícil ver el apego... ...y más o menos depende de la persona... Pero ya que estamos en Samsara, realized, hay, eso quiere decir que hasta que hasta que nos de, hasta que nos liberemos de ahí vamos a seguir con el apego. Really Entonces pues también vemos eso que gente muy muy amable eh, es abusada por right. otros porque eh, algunos se vuelven muy débiles. Y cuando la bondad y la compasión están mezcladas con el apego, te debilita. Lo mismo cuando hablamos del de eh, enfado y eh, y compasión, aunque es difícil ver eh, esas diferencias. Por ejemplo, cuando yo era una radical izquierdista en los 60, I saw the world suffering, racism, sexism, whatever. Veía el sufrimiento en el mundo, las injusticias, oh, demonstrating, you know. iba por aquí y por allá en las manifestaciones, veía sufrimiento y tenía compasión. Pero como yo tenía una visión filosófica samsárica, entonces pues culpaba a a los blancos del racismo o culpaba de los abusos sexuales a los hombres o culpaba respecto a la pobreza a los ricos y esa es la dinámica usual de cuando se, de la compasión entonces, eh, de the dog being kicked. Entonces, por ejemplo, cuando al perro se le da una patada, pues tienes compasión. Entonces me vuelvo eh, loca con el que le ha dado la patada. So view in the world, Entonces nuestra visión dualista en el mundo, we have tenemos compasión, but we have to have to blame. pero necesitamos de alguien a quien culpar. And then it turns into anger. Entonces eso se vuelve enfado. That's so really hard. Es muy difícil. Es muy difícil eh <laughs> comprender cómo podemos eh sentir compasión mm. a la gente hacia la gente que sufre sin mm. sin ese enfado. Por eso es por lo que el Parrinpoche dice. No, los lamas en general. La compasión es el punto. Finalmente ese es el punto. Pero no basta. Tienes que tener sabiduría. Entonces en cuanto a los eh, estadios progresivos de la práctica eh, en cuanto al área de la sabiduría que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora es seguir, eh, morar bajo oh, las leyes man, del karma y trabajar con nuestra mente. So wing, Entonces, ¿por qué hablamos del ala de la sabiduría? Well, ¿Por qué se porque se llama así. Porque we own, si completamos totalmente el ala de la sabiduría por sí misma We would add to this entonces work so far, añadiríamos a este trabajo la realización de la vacuidad like porque eso es lo que finalmente va a ayudar a cortar la raíz entonces te permitirá lograr la propia liberación And then that life when you die, y cuando mueres te baby. de aquí, no vuelves eh, ya salió del Sansara y no vuelves. Path, eh, pero aquí en el camino Mahayana, the emptiness component, el componente de la vacuidad, eh, se habla de ese, de, del ala de la vacuidad en relación al ala context, de la compasión, the, the eh, con, eh, con el concepto de los estadios finales de ese ala de la compasión, las seis perfecciones del yeah. bodhisattva. La sabiduría en general, incluso antes de realizar la vacuidad, as you lessen attachment, según vas disminuyendo el lessen apego anger, eh, y el enfado, lessen neurosis, la neurosis, lessen low self la baja autoestima, imagínate cómo sería: Pretend, pretende, I'm fearless. Eh, no tendrías ningún fearless. temor. Ningún temor. Eh, responsable. Es responsable. Tendrías un gran valor. Joyful, una gran gozo? A person, Serías una persona maravillosa. Wow, that? ¿Y quién no quiere eso? That's the consequence of giving up Esas son las consecuencias de abandonar that's la neurosis. Real kindness to yourself. Y eso es ser verdaderamente bondadoso contigo. But we can't hear initially. Pero eh, no es fácil escucharlo inicialmente. So that's what we have to hear. Pero tenemos que... Y entonces, si llegas a ese punto, es fácil abrir tus ojos y darte cuenta de que todos estamos en el mismo barco. Cuando sabes sobre el karma y por qué sufres y por qué eres feliz, eh, tus acciones del pasado, cuando conoces tu mente,

Entonces, como se me aparece ya, le veré solo en términos de si él puede satisfacer mis necesidades. So him, Entonces, solo le amaré him, o solo tendré compasión hacia él cuando él eh, satisface mis necesidades. This is this is of y esa es la tiranía del apego, really que es muy difícil de ver según disminuyo el apego le voy a ver más claramente por lo que es Not my own lenses, no a través de mis gafas valid, valid eh, sino a través de las gafas de, las, de la cognición válida y entonces miraré el mundo Everybody's in this nightmare together. y me daré cuenta que todos estamos juntos en esta Harming, pesadilla eh, a dañando y, y siendo life dañados de vida en vida, vida. Cuando tenemos esta visión del Bodhisattva tendremos más compasión hacia aquel que da la patada al perro que hacia el perrito Porque mismo. Porque el perro acaba su karma mientras que el que da la patada comienza a, 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 a plantar la semilla para el sufrimiento que va a experimentar. Sí, y te das cuenta de que se está haciendo daño a sí mismo. It's like a mother has for her alcoholic kid. Es como la compasión que tiene una madre hacia su niño alcohólico. Eh, nadie lo puede soportar. Harm, he lies, he steals, porque daña, roba, es muy egoísta. But she, her heart for him. Pero su, el corazón de la madre se parte por el Because niño. See, porque puede ver. Himself que él se está, haciendo daño, se, se está haciendo daño a sí mismo. Ese nivel de compasión en, el, en la visión budista solo llega cuando has comprendido tu propio sufrimiento de, y tu karma, eh, que viene del karma y de las delusiones. Entonces tienes compasión hacia y ti y naturalmente hacia los demás. So therefore, the, the view of compassion is this massive difference. a vision A friend of mine, a Tibetan, Jigdrol. Years ago, in Kopa Monastery. Hace años en el de Kopan, he told me about a bit about his life. Me habló un de su vida. He was born in Hassa, nació en Lhasa. And there were 13 kids. Eh, there were 13. 13 in his family. Hubo, 13, familia, 13 he, hermanos. He said his parents decided to make many Tibetans. porque sus padres habían decidido hacer muchos tibetanos. So in 1987, y en el 87, cuando él tenía, cuando él tenía 17, monk, tomó la ordenación. Y fue en esa época, fue la primera como demostración o yeah. protesta desde el 59. Sí, la primera protesta. Okay protesta es uprising sí no uprising es como protesta más dramático que una protesta like no yeah. no uprising es bueno como cuando todos los tibetanos pelearon contra los chinos revolución bueno bueno pues más más dramático que una protesta la primera, primera revuelta yeah. bueno. so era de hecho eran los monjes y monjas los radicales so de so they you know? entonces hacían esas de protestas esas they, 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 manifestaciones les eh, apresaban. So when we y demás. Think of a entonces, lo, cuando hablamos de esas eh, placards, manifestaciones, es como que están ahí gritando with caca. And that sounds like anger, doesn't it? Y eso eh, parece como eh, enfado, ¿verdad? Yeah. So anyway, he was me his story. Entonces me hablaba de que le apresaron. He, y entonces le liberaron de y de nuevo se manifestó. Y en un momento eh, como que le, le alcanzó una so bala. O so una, finally, no, no, le golpearon con un arma. So he y bueno, entonces decidió escapar so y se fue a Katmandú. Y para ese entonces a su padre y mm. a su hermano lo habían matado. And he was just me the story. Y me contaba. And he was sad, estaba triste y le dije pero bueno ¿tú te enfadas por eso? ¿Te, y te... su respuesta fue muy casual se rió y dice ¿qué quieres decir Robina? ¿enfado? ¿es acaso nuestra falta? esto suena fuerte para nosotros ¿no? <laughs> pero el el calma. ah vale es ah vale Sorry. Gracias a Eddie de TranslateWell. Oh, sorry. Eh, ¿por qué enfadarnos si es nuestra culpa? Yeah, very simple. So it that's shocking for us. Esto nos impacta, ¿no? Because, you know, victims, Porque asumimos estas eh, víctimas inocentes tibetanos. Right. Y, y dependiendo de, la, de tu perspectiva de tiempo, pues está bien. So of, of world, Entonces, nuestra perspectiva normal del mundo samsárico Sorry. Es un, un punto muy poderoso que no pensamos que sea verdad. Porque lo que concebimos en este mundo moderno y que nadie cuestiona, porque le llamamos ciencia, no estoy siendo aquí fundamentalista o ruta. Nuestra Lo que asumimos es que los tibetanos como nosotros, que comenzaron en el útero materno. Now, obviously, if we have that view, y sí, obviamente tenemos esa visión. Of course they're innocent victims. Y por supuesto son víctimas inocentes and smashing their country and murdering them. que no han hecho nada para merecer que les tomen en el país, les It's maltraten so y demás. Es muy claro. But our is, nuestro problema es es que debido a que está tan asumido el que nuestro comienzo es con el útero en la truth. madre sorry. entonces asumimos eso como verdad entonces nunca lo cuestionamos well, from y desde esa perspectiva, por supuesto, víctima inocente. And so the will be Entonces, claro que la respuesta Anger, natural sería el rabia, el enfado. Es completamente normal. But that's not their view. Pero no es su visión. They to have view of karma. Tienen eh, ellos con, tienen también la visión del that's karma. For them. Para ellos es normal. Esa visión ha estado por de años Asia. Porque esa, the and the Tibetan, and the Buddhists. esa visión del karma ha estado durante siglos presente entre los tibetanos. Es su visión del mundo. So you, Entonces una visión nos dice, eres el producto de tu madre y otra dice otra cosa. Is it's Por eso es tan importante el que veamos que todas esas cosas que suceden en nuestra mente son... De vista, y, of course, to points, esas puntos de vista, nuestras visiones. Y el enfoque budista, que es que mi trabajo es reconocer esos puntos de vista y descubrir lo que es verdad. Ok, long -term job. Don't hold your breath. okay cierto, es un eh, trabajo a largo That's plazo, the job. pero ese es el trabajo. So anyway, Entonces él tenía la visión, la comprensión del karma. Therefore, literally, Por eso, literalmente, eh, no había enfado. Eso es, Eso es lógico. ¿Recuerdas la filosofía del enfado? ¿Recuerdas, eh, perdona, ¿recuerdas la filosofía del enfado? Eh, de que, ¿Cómo te atreves a hacerme entonces, esto a mí a que yo no lo merezco? In the world, I y, mean, en, y entonces así es como es, eh, se sufre en este mundo moderno. We go mad. Y casi nos volvemos locos cuando nos suceden cosas malas. Why? ¿Por qué? porque mantenemos esa, esa idea, esa. yo no he pedido que me trajeran a este mundo, soy una víctima inocente, no he hecho nada para merecer eso, está tan eh, arraigado profundamente en nuestra mente, pero no en la suya. Eh, por eso es por lo que Rió de forma casual. No me dio una gran charla sobre el karma. Dice, ¿Qué quieres decir? Pero ¿Qué quieres decir, enfadado? Si es nuestra falta, es todo lo que me dijo. ¿Comunicamos? ¿Y a la vez la otra historia que decía? In 2003 Richard Gere invitó a un um, 20 former prisoners to all come to New York y luego Dalai Lama fue invitado y personas como yo fueron a trabajar con prisioneros y luego se con Dalai Lama. un día okay? Entonces en el 2000, 2003, igual, bueno, 20 former prisoners. Bueno, en, en no sé qué año. 2003. Sí, eh, en el 2003, creo que dice, eh, eh, Richard Gere eh, organizó una conferencia de prisioneros con su santidad el Dalai Lama. Entonces, ella estaba, también otras personas, right. fue un día realmente memorable. Practice, meditation in prison. Y todos estos eh, presos habían hecho algún tipo de práctica o de meditación yeah. so en he also la cárcel. Y también invitó a un par de monjas tibetanas yeah. que estaban ahí, muy jóvenes, de 20 años o They've así, been tortured and sexually abused in prison. y que habían sido eh, torturadas y abusadas sexualmente well, en la cárcel. Entonces ellas también hablaban de su historia y de su She tristeza is, con lágrimas. It was clear to there was no Pero es, era claro y obvio para todos que a pesar de que so relataban end, esas experiencias of said, no había enfado. Y una decía. And of e, y por supuesto eh, sentíamos compasión hacia los que nos Because torturaban, porque comprendemos que debimos dañarlos en el pasado y que sufrirán en el futuro. Yeah, es una, también una un punto de vista. de la misma forma que el enfado de por qué me sucede esto a mí es también otra so posición. What's interesting, y lo que es interesante women, es que esas Jigol, mojas jóvenes y ese tibetano having their viewpoint of karma, teniendo esa comprensión o esa posición de, de, del karma they didn't that much. pues no, no, no sufrían Mentally. más mentalmente the view of the other view, consequence mientras que los que sostienen otra visión de la del enfado pues es una I'm tortura talking, mental Well, it's not true. I'm Buddhism, I? <laughs> no es, está hablando de que no quiere. Esa es la verdad. No quiere vender nada, pero dice que sí, que es el budismo Just, lo que quiere vender. Okay, so we'll, oh, this is kind of hit somewhere. I want to get to emptiness here. I, no, I was talking about how we can confuse attachment and anger and compassion. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se mezcla la, el enfado y la compasión? O attachment and love. O el apego y el amor. Les ha cogido an alcoholic brother. Eh, yo tengo un hermano alcohólico digamos. My mi her Lucas is my He's an por ejemplo, Lucas, mi hermano es alcohólico Now, he an antes de que sea alcohólico eh, pues yo vi sus cualidades buenas y me relojaba oh, so well. entonces eh, la mamá estaba feliz el papá también, Lucas se comportaba bien so no reason to be angry with him. entonces no había razón para enfadarnos And con no él y la razón para no enfadarnos my, en cierta forma es porque hacía lo que mi apego desea. He's not doing any that will upset me. No hacía ninguna acción que me molestaba. Are we here? Comunicamos. He becomes an alcoholic. Pero va y eh, se vuelve alcohólico. So no Entonces claro que tengo compasión But hacia also, él. I'm just plain angry. Pero a la vez me enfado, my life. me está fastidiando mi vida. Y, se, y está haciendo que mi papá y mi but mamá estén felices. In like y todos esos dramas en la familia debido a eso. Back, hablando de él a sus espaldas, change, intentando manipularle para que cambie, intentando ser compasivo. Pero no dándome my cuenta de que mi compasión está coludida por mi para que él sea para que todos estemos felices de nuevo de que mi compasión está contaminada por el apego eh, a que él sea a una persona agradable y no vuelva a comportarse mal de nuevo. Es, Oís lo que digo. The like a Porque el apego es como esa especie you know? de vampiro que va siempre procurando que so, todo esté bien. Unhappy, como el padre y la madre están infelices. El padre y la madre son infelices. Eso también me afecta, well, entonces no eh, satisfago mi apego no. y le culpo a él. So this in families, Todos estos dramas en la familia It's not of no son por la compasión, porque eh, es imposible sufrir debido a la, a la compasión. Sufrimos por el apego y el enfado. Pero eso es muy difícil de ver. You know, blame, y tenemos resentimiento, le and culpamos him, Lucas. Y todo lo que vemos es el, el Lucas alcohólico. Entonces le hablo de una forma ma triste, manipuladora. He for o diciendo lo que tenga Then que decir. Después le cae del carro de nuevo. Es el tipo de bueno, que cada dos por tres eh, reincide. Then, I get mad at him again. Then me vuelvo a enfadar. Think, oh, this is y pensamos, esto es normal. No, it's it's esa es la neurosis, suffering. lo que crea este sufrimiento. Y esa es una forma eh, muy chocante de ver nuestras mentes. Because we call attachment and anger normal. Porque llamamos a la, consideramos al a apego y al enfado como normal. Pero es, el budismo tiene una visión mucho más radical y sutil. Porque, claro, como somos seres ansáricos, todos nosotros, para nosotros eso es normal. Sorry. Tenemos que tener un objetivo hacia donde dirigirnos. Eh, que nos libere de las neurosis term, okay. es un plan a largo plazo it, pero cuando aspiras cuando aspiras hacia ello tienes ya un punto de referencia de donde estás ahora pero si siempre estás diciendo wow, esto es normal nunca never what move forward entonces nunca, eh, o sea, te quedas como en tu zona de confort. Entonces nunca te mueves, sales de ahí hacia ese objetivo. A for Lucas, por favor. Then, then, which, which would be? Could you give us an example of the Buddhist behavior or the way? decir en Si lo dices en inglés, dilo en español que si para dar, poder eh, todo el mundo seguirlo. Que si, dar un de la budista, que si nos puede dar un ejemplo de la forma perspectiva budista de tratar al hermano okay. alcohólico. See, eh, yo eh, diría, o sea, que, que verías que tengo un fuerte apego. <laughs> Es la O sea, yo comprendería que él tiene un gran apego y, y lo comprendo porque yo también I'll lo tengo. Entonces, esa es la base de la compasión. I'll see your es decir, yo veo conoz Conozco tu mente, tu, tu bondad. Y no puedo tener un sentido de tu personalidad. Porque yo sé mi. Esto es por qué es algo. Esto es por qué puedo verte. Porque yo puedo verme primero. Es por qué la compasión es más complicada, más avanzada. Conozco tu bondad, tu compasión, porque también conozco mis, mis propios apegos y mi, y mi mente. Puedo ver que realmente estás, porque sufres, y puedo también ver que tan profundo es tu apego. Y también puedo ver de que porque tú mientes y dañas a otros. O quizás eres una persona eh, apacible y no dañas a But otros. Pero te conozco. So are, Entonces depende de cómo tú seas. You actuar de acuerdo a ello. If por ejemplo. come home and vomit over mommy and daddy and take their money, then I'll, I will cut you off. Entonces, si por ejemplo tú vuelves a casa, ejemplo, eh, vuelves a casa y, da, y maltratas a tu padre y tu madre y les robas el dinero, te, de, te echaré. Yo querré que tú seas I'll feliz. Tendré compasión hacia ti. Pero tengo también la sabiduría para saber que estás creando problemas. Because porque también veo tus porque también veo que dañas a los otros por por. A, a un, no seré sentimentalista parece, si sentimental? porque, oh, pensamos, Lucas, he you, porque pensamos que la compasión es algo emocional o sentimental y pobrecito Lucas, aunque daña al papá y a la mamá, entonces con papá y mamá llorarán, ¿qué vamos a hacer con Lucas? pues si intentaré a tranquilizar sus mentes, sus emociones. Maybe eh, he'll change one day, darling. You know, just don't. We love him for who he is. We can't interfere. There's not nothing much we can do. We break our hearts, but keep you. Don't let him disturb you too much. Trying to be practical and reasonable with him. Entonces les diré, bueno, quizás algún día intentaré calmarles diciendo, bueno, quizás algún día cambie. No hay mucho que podemos hacer, pero ser también como no dejaros dañar o algo así. Y como tengo mi propia sabiduría, I won't well. no permitiré que el malestar de mi padre y mi madre me afecte a mí. Eh, me daré cuenta de que es su sufrimiento. Intentaré ayudarles. Y no hablaré de ti. No, nunca... eh, porque sé que eso, les... sé que eso lo, lo vuelve peor. No te criticaré. Entonces cuanto más sabiduría tengas más empatía porque la sabiduría es la llave eh, para darte la fortaleza no y claridad flying around, pero si hay muchas emociones no te entonces, no importará qué cosas pasen a tu alrededor, no te perturbarán. Entonces, la clave es, en primer lugar, la sabiduría. En otra situación, por ejemplo, un amigo en Melbourne, que ahora es una abuela, su marido ha sido, es alcohólico durante 40 años. Es un, pero es un alcohólico tranquilo amable, he doesn't lie, doesn't steal, no roba ni miente, vomit no vomita a todo el mundo. So, pues, durante, durante muchos años ella intentó cambiarlo, pero no lo so, logró. Y en un momento ya tuvo que decidir, eh, tuvo que valorar las ventajas y desventajas de mantener esa relación. Entonces lo valoró, vio las buenas cualidades. No y vio que, que, que bueno que no dañaba a los demás, tenía she saw el, his good tranquilo y vio esas cualidades. También veía cómo los nietos his le querían, sus hijos también. So Entonces decidió que me quedo. En, pero de, abandonó su apego, de que él quisi, de, de que de querer que él cambiara. Abandonó su embarazo porque él no cambiaba. Entonces, pues logró ser feliz. That's the of some wisdom, you know? Esas son las consecuencias de una if cierta sabiduría. And if he porque si él hubiera a lo mejor estado dañando a la gente o vomitando por aquí y por allá a todo el mundo, cases, pues hubiera tomado la resolución de abandonarlo. Pero en ambos casos, Siempre tenía compasión hacia él, viendo que él se producía ese sufrimiento. Y eso nunca cambiaría. Pero la sabiduría de decidir qué hacer cambia completamente. Y eso es lo que hace la sabiduría. Si olvidamos la sabiduría para... Para realizar la vacuidad. Esa no es la sabiduría de la vacuidad, sino es la sabiduría para tener menos apego, neurosis y demás. So it's, it's kind of, it's, it's doable. Es algo factible. And that's why you can't have real compassion until you've got some stability in your own mind about yourself. It is literally impossible. Por lo que no podemos tener verdadera compasión uh, until what? You've got some stability in your own mind. Hasta que haya una practice. cierta estabilidad en nuestra mente y en nuestra this práctica. This is a hugely important point to understand. Y ese es un punto esencial a comprender. Many people think of you know religion as it is compassion. It is compassion. Finally, the point is compassion. y, mucho, y fa, finalmente el punto es la compasión pero no basta because it's based on attachment and neurosis I and mean, if you don't do that work in the wisdom wing you're lost porque si no trabajamos con el área de la sabiduría entonces esa compasión está mezclada con la neurosis el apego el enfado es por lo que mucha gente tiene mucha compasión y se vuelve eh, no, no pueden soportar el sufrimiento pero una vez tienes algo de sabiduría y una con un conocimiento del karma y de tu mente sabes por qué hay sufrimiento you will never go crazy y nunca eh, te so descontrola. Wisdom Entonces, iron la sabiduría es como que fortalece yeah. tu compasión yeah. y nunca abandona. Esa, Esa es la fuerza the, del Bodhisattva. The, the see, Cuanto más sufrimiento ve, más valor te da para, more courage to what? To never, to never para no abandonar. Are we communicating? Comunicamos. Yes, okay. Entonces hacemos el descanso. A yes, 20 yes. con, eh, a 20 pues eso. Yes? yes, 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 of course. 20 minutos de descanso y seguimos con la vacuidad. Okay.